Hola amigos, es un gusto estar con ustedes desde el Parque Apolo, localizado muy cerca del sector amurallado de Cartagena y al frente de la Casa Museo Rafael Núñez. Dentro del parque se encuentra la Ermita del Cabrero, una hermosa capilla construida en 1885 y donde reposan los restos de Rafael Núñez, cuatro veces presidente de Colombia, y su esposa Soledad Román. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. La reclasificación de los grupos de investigación universitarios de Colciencias ubicó a la Universidad de Cartagena en el primer lugar del Caribe colombiano. La Universidad de Cartagena, con 90 grupos reclasificados por Colciencias en las categorías de A1, A, B y C, ocupó el primer lugar a nivel regional, mientras que en la medición a 479 instituciones de educación superior en el país, se ubicó en el puesto 13. Para la Universidad de Cartagena, primero es ser congruente con la responsabilidad que tenemos de ser la primera universidad estatal acreditada en todo el Caribe. Pero este primer puesto desde los grupos de investigación igualmente es estar en una posición a nivel de toda la educación superior. O sea, no solo de las universidades estatales, de todas las instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y universidades. La Universidad de Cartagena impulsa con éxito desde hace varios años la investigación en todos sus programas académicos y en sus procesos de internacionalización ha masificado su participación en redes de investigadores. El hecho de crear la Vicerrectoría de Investigaciones y poner la investigación en un nivel directivo de decisión, el aporte de la estampilla, el tipo de convocatorias que la universidad hace, o sea, tenemos un plan y un sistema de investigación que a todos los investigadores nos ha favorecido mucho. Entre muchas otras iniciativas, la universidad creó una red de investigadores del Gran Caribe con la Universidad West Indian de Kingston, Jamaica, con el fin de trabajar de manera concertada sobre problemas comunes. La Universidad de Cartagena avanza significativamente en su capacitación doctoral. En la actualidad, su oferta académica en ese campo se eleva a 6 doctorados. Con una oferta de 6 doctorados, profundizando en la investigación, la proyección social y la internacionalización, la Universidad de Cartagena se consolida entre las más importantes del país. De ahí que el sociólogo Jairo Solano, egresado en la primera cohorte del doctorado en Ciencias de la Educación, sienta profunda satisfacción por su condición de UDCista y primer profesor de Epistemología de la Investigación de dicho doctorado. Es un verdadero honor haber logrado esta alta distinción de parte de la universidad, por cuanto es un claustro que quiero mucho. Precisamente en estos claustros yo recibí las mejores enseñanzas de parte de mis profesores, la doctora Diana Lago, el doctor Alfonso Múnera, y siguiendo su huella he querido aportar mi experiencia investigativa a los estudiantes del doctorado en la fase actual. De acuerdo con Solano, también doctor de la Universidad Pablo de Olavide de España y autor de más de 5 libros e innumerables ensayos investigativos, la Universidad de Cartagena es orgullo del Caribe colombiano. Esfuerzos académicos que la universidad describe durante toda su historia. Es decir, ha sido un proceso ascendente, un proceso serio, responsable, reposado. Y por eso yo soy un orgulloso UDCista egresado de la universidad y por eso comparto con toda la alegría mis conocimientos con mis compañeros. En la actualidad, la Universidad de Cartagena cuenta con 79 docentes con título de doctor, 280 magísteres, 483 docentes vinculados a la investigación y mantiene vigente 120 convenios con universidades y organismos internacionales. Un interesante encuentro sobre las nuevas tendencias en el estudio de la historia se realizó en el Paraninfo Rafael Núñez, organizado por la Facultad de Ciencias Humanas. La historia se ha reconceptualizado. Ya no se refiere únicamente a los hechos que han pasado,
sino que es una historia que se preocupa por los hechos sociales, por el acontecer, constituyéndose en nuevas tendencias historiográficas. La segunda jornada de investigación del programa de historia incluyó la conferencia La historia del tiempo presente y su permanencia en la historia pública, del docente investigador chileno Hugo Facio. La historia tiene que adaptarse a los tiempos. Cuando existía un régimen de modernidad clásica que pensaba en el futuro, se podía presuponer que la historia se dedicaba al estudio del pasado. Hoy, cuando esos regímenes de tiempo, las nociones que ello existe, ha cambiado, la historia tiene que dar un vuelco. Y tiene que volverse a pensar qué es lo que es como saber de cara a lo que es la sociedad y lo que son las otras disciplinas. Y lo particular, lo específico que tiene la historia es el hecho de que estudia las sociedades en el tiempo. Pero si es en el tiempo, puede ser en el pasado o en el presente, o en la intermediación de ambos. En su argumentación, Facio aseguró que la Edad Media solo es un fenómeno episódico europeo. La Edad Media tiene toda su validez si uno la analiza exclusivamente para el contexto europeo. Pero eso se puede dar cuando uno desconoce lo que ocurre en otras partes. Pero cuando uno está haciendo una historia de mundo, se da cuenta que otras grandes civilizaciones no tuvieron nada parecido. Y entonces quiere decir que la Edad Media se convierte en un asunto mucho más episódico. En el fondo, es necesario que desarrollemos una idea de historia de mundo para el pasado. Igualmente, precisó que para que sean exitosos, los movimientos sociales deben unir sus intereses como lo hicieron las feministas. Los movimientos de las mujeres fueron movimientos que tuvieron el éxito de lograr unirse porque para los estados el tema de la mujer era un tema secundario. Pero las mujeres lograron hacerlo en los años 70 un tema central. Y ahí viene el tema del aborto, el tema del... Bueno, en fin, todos los temas relacionados con el matrimonio, la pareja, la sexualidad y todo lo demás. El investigador también hizo recomendaciones a la academia y especialmente a los docentes y estudiantes de historia. Mi invitación es que la academia dé el paso hacia nuevas formas de pensar la realidad, que son muy distintas a las maneras como las venía trabajando. En un costado del parque se levantó un monumento en homenaje a la Constitución de 1886, que estuvo vigente por más de un siglo. En ese monumento se encuentran los bustos de varios personajes de la historia colombiana y cartagenera. El indio Cares, que se enfrentó al conquistador Pedro Heredia, fundador de Cartagena. Bencos Biojó, el primer cimarrón que buscó la libertad en tiempos coloniales, y el propio Rafael Núñez. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Universo U. El Parque Apolo está localizado en el barrio El Cabrero, uno de los más tradicionales de Cartagena y desde donde Núñez gobernó al país en el siglo XIX. A través de la digitalización, la Universidad de Cartagena apoya la preservación y la investigación histórica en diferentes ciudades del Caribe colombiano. El proyecto Digitalización del Patrimonio Documental del Caribe Colombiano nació hace ya varios años, cuando en un congreso en Austria, concretamente en Viena, alrededor de finales del 2009, tuvimos la oportunidad de compartir con Jane Landers, profesora titular de la Universidad de Vanderbilt, algunas ideas con relación a la recuperación de los documentos antiguos y cómo los documentos antiguos ayudan a reconstruir la historia y la memoria de los pueblos. La digitalización consiste en recuperar el contenido de los documentos históricos a través de la captura de imágenes de alta resolución, todos con unos protocolos técnicos, con equipos y con personal calificado en ese sentido. Lo que hace el proyecto de digitalización es precisamente capturar esas imágenes de los documentos y guardarlas en formatos técnicos y tecnológicos que permitan su reproducción sin necesidad de manipular los originales de los documentos. La idea del proyecto es que tenga una vocación regional. No es un proyecto que se quede con la digitalización de unos acervos documentales muy localizados. La idea que tenemos desde el programa de historia y desde el grupo de investigación es
conformar una biblioteca digital de fuentes primarias para la investigación de la historia regional y en términos generales para la investigación en ciencias sociales. Este proyecto es un proyecto de larga duración en realidad. Ya iniciamos dos fases. Iniciamos con el fondo documental de la Notaría Primera de Riohacha. Ese fondo documental es de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Son documentos muy valiosos que se encuentran allí en la Notaría Primera. Estuvimos alrededor de año y medio con un grupo de estudiantes y un grupo de historiadores egresados del programa de Historia digitalizando esos documentos. Esos documentos son importantísimos porque permiten registrar transacciones legales, económicas, manumisiones de esclavos, compra-venta de inmuebles, reconocimiento de deudas, capellanías y otros tipos de documentos fundamentales para la reconstrucción de la historia económica y social de las localidades y de la región. Iniciamos con la digitalización de los documentos de la catedral y de la parroquia de San Jerónimo de Montería, que datan de mediados del siglo XVIII y están muy completos hasta el día de hoy. Una vez allí, estamos trabajando en Mompós, en el archivo histórico de Mompós, digitalizando también los documentos del archivo histórico, distintos tipos de documentos. El proyecto se trasladó a Lorica. Esta población que perteneció durante mucho tiempo a lo que era el Bolívar Grande y fue importante porque Lorica se convirtió en la antesala al río Sinú, donde hubo una colonia árabe también importantísima, y también allí digitalizamos los documentos notariales de la Notaría Única de Santa Cruz de Lorica, importantísimos en ese sentido, al igual que los documentos parroquiales. Grupos de diferentes tendencias culturales de la Universidad de Cartagena se preparan para participar del Festival de Arte Universitario. Del 15 al 30 de mayo, las instituciones de educación superior de esta ciudad vivirán la 17ª versión del Festival de Arte Universitario de Cartagena 2014. El evento congrega a las entidades académicas en modalidades como danza, música, cuento, teatro, pintura, entre otras. El Festival de Arte Universitario de Cartagena busca fortalecer la sensibilidad artística, facilitar la integración y fomentar la creatividad musical en los integrantes de la comunidad universitaria. Para este año tenemos la participación de 700 actores, entre bailarines, músicos, actores, artistas plásticos, ¿sí? Estamos esperando 700 participantes de las diferentes universidades de la ciudad de Cartagena. El festival se tomará los escenarios del Teatro Adolfo Mejía con el concurso de teatro, la Iglesia de la Trinidad, donde se llevará a cabo el concurso de coro, y el Centro Comercial Paseo de la Castellana, donde se escenificarán las demás modalidades. Vamos a tener unos jurados de talla nacional e internacional, como va a ser Carlos Muñoz, Ramiro Meneses, Luis Tamayo, que nos van a acompañar durante este festival. Esta versión del festival será en homenaje a Enrique Hattic Tou, gestor cultural cartagenero que ha impulsado la difusión, el fomento y la divulgación de la cultura artística representada en la danza folclórica. El periodista e investigador Raúl Portocarrales presentó un nuevo libro sobre la historia del béisbol en Cartagena, abarcando más de un siglo de la pelota caliente. En el Paraninfo de la Universidad de Cartagena tuvo lugar el lanzamiento del nuevo libro del periodista y escritor Raúl Porto Cabrales, Memoria Histórica del Béisbol de Bolívar y Cartagena, 1874-1948. Un gran aporte a la memoria histórica desde este deporte a partir de su llegada y consolidación. Hay diferentes fuentes de la llegada del béisbol, no es una sola llegada. Hay una primera en el año 1874 cuando llega a María la Baja, a través de un cubano llamado Francisco Balmaceda. Después, en el año 1897, se presenta otra llegada con una mezcla de panameños y cubanos que estudiaban aquí en la Universidad de Cartagena. Y ellos desarrollan un inicio en la Plaza del Cabrero, pero ese fenómeno se diluye a causa de la Guerra de los Mil Días.
Y ya después, en el año 1905, es cuando definitivamente el béisbol llega y se enraiza, cuando lo traen los hermanos Zúñiga de Nueva York. El béisbol es un deporte que marca una historia importante en la ciudad de Cartagena, puesto que se consolida en el año 1905 y posteriormente se logra ganar la Serie Mundial del año 1947, lo que trajo un gran reconocimiento para la ciudad, permitiendo así la construcción de los primeros escenarios deportivos como el Estadio 11 de Noviembre. La llegada del béisbol a Cartagena tiene varias connotaciones, pero pienso que la más importante es la que el significado que tuvo de haber encontrado en Cartagena el biotipo ideal para que el béisbol se pudiera desarrollar. Este deporte es uno de los más antiguos y de mayor aceptación popular a nivel mundial. Se menciona que el béisbol nació en los Estados Unidos en 1839 y solo hasta 1874 llega a la ciudad de Cartagena, en donde tuvo un gran arraigo tanto en las élites como en las clases populares. En el Parque Apolo se puede disfrutar de un ambiente apacible y muchos fieles cartageneros vienen aquí para celebrar oficios religiosos en la hermosa ermita del Cabrero. Los invito a una nueva pausa, pero al regreso les tendremos más historias en Universo U. Decíamos al principio que al frente del Parque Apolo se encuentra la Casa Museo Rafael Núñez, una estupenda construcción de madera en donde habitó ese personaje que también fue alumno y rector de la Universidad de Cartagena. Visitar ese lugar es entrar en una parte de la historia de Colombia, a través de fotografías, documentos y objetos que hicieron parte de la vida de Rafael Núñez, también conocido como el Pensador del Cabrero. Gabriel García Márquez no solo vivió aquí en Cartagena, sino que aquí se hizo periodista. Muchos de sus amigos más cercanos lo recuerdan en esa nota. Por encima de todo, Gabo amó a sus amigos y decía que escribía para que ellos lo quisieran más. Los amigos de Cartagena fueron muy especiales para el autor de 100 años de soledad. Yo siempre lo sentí muy amigo. Si hubiera sido orgulloso, se lo merecía. Es decir, podía ser orgulloso, tenía mérito para ser orgulloso, pero no, era una persona sencilla, al revés, que le gustaba como conversar del pasado para que incluso yo me sintiera como cómoda, porque él sabía quién era yo y él me lo hacía saber, es decir, me daba como ese chance de que no nos acabamos de conocer, sino que éramos viejos amigos. Más allá de lo que la gente se queja porque le quieren pedir todo a Gabo, él nos dejó en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano un verdadero tesoro para que la gente joven aprenda a echar el cuento completo sin que le den ninguna dádiva, sino que el periodista ame lo que es la verdad y que recoja todas las fuentes posibles. Y que en síntesis sienta como él que el periodismo es el oficio más lindo del mundo. Los amigos cartageneros del Nobel lo definen como un ser especial, sencillo y servicial. Por ello, Gabo nunca aceptó que sus triunfos como escritor estuviesen por encima de sus amistades. Con Gabo y Mercedes nos conocimos por allá a principios de los años 80. En varias oportunidades viajamos a acompañarlos en sus cumpleaños a México. Y acá en Cartagena tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestra casa. Es una relación que fue muy cercana. Gabo era un hombre muy sencillo, ¿no? Sin pretensiones, al mismo tiempo muy celoso de su intimidad, tanto él como Mercedes. En Cartagena, Gabriel García Márquez inició su vida periodística, pero también en ella cultivó con esmero la literatura y la amistad. Para recordar con mucho afecto a Gabo, un espacio en la Universidad de Cartagena se convirtió en Macondo, ese mítico pueblo creado por la imaginación incomparable de Gabriel García Márquez.
El aula Abraham Lincoln de la Universidad de Cartagena se convirtió en Macondo por un día, y ahí estudiantes de la Facultad de Derecho decidieron rendirle un homenaje al Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez. Realizar este evento para rendirle un sentido homenaje a Gabriel García Márquez por haber pertenecido también como nosotros a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Además de ser el primer premio Nobel colombiano, premio Nobel de Literatura, pues él siempre pensó en sociedad, pensó en ir más allá de lo común, y con sus letras pues nos dejó marcados a todos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, y aún estando en la universidad todavía seguimos leyendo y compartiendo sus obras. El territorio mágico de Gabo, al igual que sus letras y las mariposas amarillas, revoloteaban por el aula, intentando consolar a las viudas que lloraban por la partida de quien logró construir un universo literario a partir de los relatos de su abuela. Es el gran precursor del boom latinoamericano. Segundo, porque pues hay algo que nos une, fue que él empezó a estudiar Derecho. Y tercero, porque es una persona representativa de Colombia. Él, aún sin estar en Colombia, dejó el nombre de Colombia en alto. Y quiso hacer mucho más por las necesidades sociales y quiso expresar en sus obras todo lo que estaba pasando en Colombia. Para llegar a este Macondo universitario, se debía recorrer un camino que anunciaba las distancias, y ya en el lugar de los elogios, los globos y los primeros párrafos de Crónica de una muerte anunciada, daban paso a la lectura de los libros del creador de Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y otras de sus obras maravillosas. Los estudiantes y docentes de Derecho asumieron el lenguaje de Macondo para testimoniar su afecto por el Nobel, quien también, como ellos, estuvo en las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del claustro de San Agustín. Llegamos al final de Universo Hoy desde el Parque Apolo. Nos despedimos agradeciendo su amable compañía e invitándolos a nuestra próxima emisión. Hasta pronto. We'll be right back.